Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno unas horas antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, como Pedro, nosotros creemos. Por eso nos hemos reunido aquí. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nuestra fe en Jesucristo es fundada en el testimonio de los apóstoles. La Santa Misa será presidida por el fray Leobardo Heredia. Por favor, nos ponemos de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en la Santa Liturgia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. En este momento, Día del Señor, como nos han invitado, a reconocernos ante Dios que somos pecadores, la misa, la Eucaristía, es también sacramento de perdón. Por si en el momento de participar en ella, el Señor nos invita a que nos reconozcamos pecadores, pecadoras, para purificarnos con su palabra, que también nos sirve para el perdón de nuestros pecados, con su cuerpo y con su sangre. En lo que hayamos podido haber pecado mortalmente, venialmente, pidamos al Señor que nos ayude
y que tenga misericordia de nosotros que nos reconocemos pecadores, pero que vamos a Él, que es infinitamente bueno, porque su misericordia es eterna. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura es del libro de Josué. Después de un largo peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y allí se estableció. Empezaba una nueva etapa en su historia. En esta nueva etapa, los israelitas deben escoger el camino que han de seguir. Deben escoger en quién deben confiar. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita
grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios. La unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio es fuerte y profunda, tan fuerte que constituye la mejor imagen para explicar la unión entre Jesucristo y los cristianos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. El Santo Evangelio es según San Juan. Lo que los judíos no podían aceptar era que aquel hombre sencillo de Nazaret se presentara como alimento divino.
Jesús responde que todo discurso se refería a la superación de lo que hay de mortal en la existencia humana. Su discurso era unas palabras de vida, de resurrección. Los que se han decidido por él, la fe los salva. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Labios en tu corazón para que proclames digna y santamente su Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Gracias, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto lo escandaliza? ¿Qué sería si vieran el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. A pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién habría de traicionarlo. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Después, muchos de sus discípulos se marcharon y se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, Señor, también Jesús le dijo a los doce: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Paz y bien, queridas hermanas y hermanos. Hoy, domingo, día del Señor. Y aquí estamos. Y por eso los felicito a todos los que están aquí, los que nos están viendo. ¿Cómo sigue tu hermano? Porque la Eucaristía es sacramento, como lo hemos visto. Fíjense nada más, queridas hermanas y hermanos. Van 4 domingos que hemos escuchado el discurso de San Juan, el discurso eucarístico, 6, capítulo 6. Y hemos escuchado partecitas, cómo Jesús va presentándose como el pan de vida. Y hemos escuchado el Salmo 33, también partecitas, gustad y ved qué bueno es el Señor. Si lo leyéramos completo junto con el Salmo, van a ver qué riqueza tenemos. Por eso, ayer les decía en la Santa Misa, de ayer ya de domingo, el sábado en la tarde, que una pregunta que me hacen en el libro de la duda, me dicen los hermanos separados, con todo mi respeto, que dicen, solo la palabra de Dios basta y ya. Con la palabra de Dios tenemos, porque ellos no tienen los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía. No tiene el sacramento del sacerdocio. Los sacerdotes, indignamente, como dice San Francisco, aunque somos indignos, sin embargo, yo no quiero ver, porque una vez iba Francisco de Asís en un pueblo, Asís es un pueblito de Italia, algunos de ustedes ya lo conocen, y entonces iba él y salen a su encuentro y le dicen, mira, este sacerdote es un pecador, esto, lo otro, y tiene esto, aquello. Le empezaron a darle los pecados de todo mundo. Eran así, no es aquí en Puerto Rico, y Santa Bernardita, que al cabo no está el padre Willy. Y empezaron a darle todos los pecados y quejas del sacerdote. Y entonces Francisco va y le besa los pies al sacerdote. Yo no quiero ver pecado en ellos. Lo único que puedo ver y veo es que por sus manos, cada vez baja, es Jesucristo que se hace presente con su cuerpo y con su sangre. De veras, si supiéramos lo grande que es este sacramento. Miren, tan solo fíjense o fijémonos cuántos textos bíblicos hay en referencia a la Eucaristía. Desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es del que más se habla. ¿Por qué? Lo vimos durante los 4 domingos, lo hemos estado viendo. Ayer les hablaba eso. En cada misa he hablado un aspecto nada más en cada Eucaristía. Y ya son 3 por 4, 12. Dos van a ser 12, 16, no 15. Bueno, ustedes saben más que yo matemática. 3, 4 por 3, 12, sí. Van a ser 12 diferentes reflexiones de la Eucaristía y no la voy a agotar. Desde luego, y no es mi fin. Yo lo único que hoy quiero esta mañana decirles que la Eucaristía es tan importante en tu vida, en nuestra vida, y que es fuente. Es fuente de unidad, alimento de fuerza. Es tu alimento. Y por eso cada vez que la gente ahorita acaban de, en la mañana, mientras me levanto y hago mis oraciones, prendo el celular y vienen los mensajes. Me dicen, fray, le encargo en la Eucaristía, en su misa. Acaba de nacer mi hijo, pero está grave, está delicado. Lo vamos a poner, no sé dónde será, pero ahí lo vamos a poner. Y prendió ella su cirio en la madrugada. Y entonces, ¿por qué? Porque es fuerza, es gracia. Y ahora fíjense ahora la segunda lectura que habla de la familia, la fortaleza de la familia, la unidad, que le dicen, mujeres, sean sumisas a su esposo, sumisas, no sus mensas, sumisas. Respétenlo, obedezcan, sí, pero ustedes esposos, también sean como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Se entregó por su iglesia, sin arruga y sin mancha, le dio todo. Así el esposo, como ustedes,
debe de ser con su esposa, porque así fue Cristo, es la mejor comparación, nos dice. Y por eso en la Eucaristía estamos para eso, para la familia, cómo se está uniendo, cómo está unida. Si tienes problemas, vente a la Eucaristía, es fuerza. ¿Eh? Hoy nos dice la primera lectura, ¿qué es lo que pregunta Josué a todo el pueblo? Hey, ¿a quién van a servir ustedes? ¿A otros dioses? ¿A qué dios está sirviendo? ¿Al de la carne, como dice Jesús? ¿Eh? Muchos podemos estar siguiendo la carne y no el espíritu. ¿Mm? Hoy nos dice en el Evangelio Jesús. ¿A quién? Podemos seguir la comodidad, el confort, ¿Mm? Todo lo bien nada más, lo material y lo del espíritu. Por eso estamos aquí y por eso les decía, los felicito. Y que sigan saboreando esta Eucaristía que es fuente, que es una fuente, donde sale, donde emana algo, ¿verdad? Pues esta es donde sale y emana Jesús mismo, que se da como su cuerpo y como su sangre, como alimento. Y por eso decir, ¡ey, ey, ey! Y lo que están diciendo ustedes, los felicito, es como Josué, ¡ey! Mi familia y yo seguimos adorando y alabando a Dios. Y es el Dios que está aquí. Por eso venimos a misa. Y por eso venimos y le damos su dignidad a este sacramento. Porque es el sacramento más grande que tenemos nosotros. Porque es Dios con nosotros. Es que es mi cuerpo. Es que es mi sangre. En tu enfermedad, en tu edad, lo que tengas, tus problemas materiales, que a veces es pura carne. Necesitamos alimentarnos del Espíritu y este Espíritu se fortalece a través de esta Eucaristía, de su palabra, de su cuerpo y de su sangre. Si supiéramos qué es lo que estamos celebrando, yo creo que nos volveríamos locos. Una vez, miren, nomás quiero, bueno, usted mejor lo digo para otra misa, a usted les voy a decir otro, para que se les quite. El otro día le decía al diácono, yo creo que sí. Le comentaba de qué hermosos, por ejemplo, hay escritos y meditaciones sobre la Eucaristía desde los santos padres, después de los santos padres, los padres de la iglesia, son los que siguen de los apóstoles. Hay unas meditaciones y de hombres santos y mujeres santas que dices, ¿cómo estaban enamorados de Dios? Y que escuchas y ves, dices, estos han saboreado lo que es la Eucaristía. Y así hay muchos milagros eucarísticos que gracias a Dios ustedes ni yo lo necesitamos, porque bienaventurados los que creen aún sin haber visto. Y nosotros por eso comemos y comulgamos el cuerpo de Cristo y por eso tenemos que hacerlo como nos invitaban en la monición de entrada, con dignidad. Si tenemos pecado grave, mortal, no podemos. ¿Por qué? Porque es el gran sacramento, dice San Pablo, cuidado porque te puedes estar tragando tu propia condenación. Por eso dice a los hermanos de otras, se les invita que no se acerquen. Igual tú, no es por ningún compromiso, sino porque tienes que llevar el traje de gracia porque vas a comer. Acabamos de ver estos días pasados el evangelio, la parábola de aquel rey que mandó, se casaba a su hijo y mandó a hacer un banquete, ¿verdad? Y salió a invitar a unos otros, todos pusieron pretexto. No, yo tengo mucho trabajo, no, yo se va a casar mi hijo, no, que yo tengo que ir a ver mis animales. Y así, pa, cada quien. Vayan, inviten, salgan y ya. Invitó y se llenó de puros colados, invitados coleros o como les dicen aquí. Bueno, de esos gorrones, de puros gorrones que se invitan así solos y que llegan a la fiesta. Y lo vieron ahí, le dice, pero no llevaba el traje. Le dice, oye, ¿y tú por qué entraste? Y por eso nosotros venimos con dignidad a vestirnos de esta gracia de Dios y por eso venimos así, como yo les digo, una presentación digna. ¡Claro! Porque vamos a estar ante el gran sacramento, el más importante, no, el más grande de los sacramentos. Su palabra, su cuerpo y su sangre, Jesús con nosotros. Y así una vez me invitaron, ayer les puse otro ejemplo, les voy a poner otro ejemplo para que se les quite. Otro ejemplo, me han invitado a tomas de gobernadores, que es como gobernador, pues como alcalde, ¿verdad? Del gobernador de todo el condado, también se dice gobernador aquí, bueno, gobernador,
Y entonces me invitaron y ahí voy. Entonces yo, la invitación especial, y allá iba a estar. Y entonces en el teatro, que sabe que de la ciudad, porque tomaba mi amigo este su posesión de su gobierno. Y entonces le dije, ¿cómo tengo que ir vestido? Ahí decía que de traje y todo. Le dije, oye, yo no tengo traje ni corbata. Y si quieres que vaya, pues fui con mi hábito. No, tú con tu hábito. ¿Eh? Y ya llegué con mi hábito, pues este pasa por donde quiera, ¿verdad? Hasta por la aduana. ¿Eh? También. Lo pongo así encimita con la corona encima, abre nada. ¿Are you a priest? Yes. Ah, go ahead. Son privilegios. Bueno, ¿qué les importa últimamente? Pero entonces yo voy con mi hábito y paso con mi hábito, ¿verdad? Y todos los demás andaban hasta bañaditos y todo, porque después de eso iban al banquete igualito, ¿eh? Todos bien elegantes, bien vestidos, porque era la toma del señor gobernador. Aquí en la toma, la comunión del Dios que estamos adorando. ¿A cuál Dios vas a adorar? A este que me da vida, que me da fortaleza, ¿sí? Porque yo soy espíritu y vida, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar hasta el último día. Por eso necesitamos de esta fuente beber. Como familia estamos aquí unidos para fortalecernos. Tengo problemas familiares, tengo problemas comunitarios, problemas de parroquia, pues todos juntos en la Eucaristía. Ahí está Jesucristo y es el que nos une. Por eso es sacramento de fraternidad, es sacramento de unidad. Y por eso ahí en la misa, aquí estamos como hermanas, como hermanos, cada domingo los que vienen. Y se conocen, se saludan algunos o de vista. Y ya, hasta sabes dónde se está estacionando uno y otro. Ay, es el del señor aquel. A veces ni sabes cómo se llama, pero estás unido con Jesucristo. Estamos unidos y fortalecidos. Por eso, qué bueno que estás celebrando al Señor, porque si supieras el sacramento que estamos celebrando, pues síguete enamorando para irte sabiendo, irte metiendo. Les ponía el ejemplo en el programa de radio, y se los dije una vez aquí en la radio, que en la radio fue el tema, la Eucaristía, fuente inagotable de misericordia, ese, y amor. Y lo vimos y les puse el ejemplo de la muñeca de sal, lo van a pasar por el radio, y la radio. Y entonces ahí vas a ver lo que es estar unido, unida a Jesús. Por eso necesitamos estar unidos a este Jesús para dar a ese Jesús a los demás. ¿Cómo voy a ocuparme de la sabiduría o tener sabiduría para dar a mis hijas, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis papás fortaleza en este momento de pena, de dolor, de enfermedad? Pues ve a la fuente, ahí está Jesús, a este Dios es al que estoy sirviendo yo, este es el Dios que me tiene en unidad. Qué triste es decir que eres católica, católico, y no comulgar, cuando puedes comulgar. Por eso les he dicho y les vuelvo a recalcar, hay personas que pueden comulgar, pues si no comulgas, ¿cómo? Si estoy enfermo, cansado por los años de la vida, deprimido por mi enfermedad, por mi edad, por la situación económica, la desesperanza, ¿a qué andas yendo a otras cosas si tienes aquí el pan de vida? ¿Para qué te vas con otros dioses? Es lo que hizo el pueblo en la primera lectura, y por eso ustedes los felicito, porque están aquí para decir, Señor, aquí estamos con nuestras fragilidades, nuestras debilidades humanas, pero aquí estamos. A veces me desanimo, a veces pierdo la esperanza, pierdo la ilusión, ya estoy cansado de tomar tanto medicamento, de estar así enferma, de mi edad, de estos problemas con mi hija, mi hijo, mi esposo, aquí estoy, Señor. Y entonces vas a salir fortalecida y fortalecido, porque está Jesús que te está alimentando en el Espíritu. Y por eso, Señor, ¿a quién vamos a ir? Dice Pedrito otra vez, ¿verdad? Si tú solo tienes palabra de vida eterna. Por eso estamos aquí, los felicito. Una vez sí se lo digo a ustedes, a los demás no, pero a ustedes sí. En Rini es una ciudad de Italia, está por allá está, en Italia, al otro lado del mar Mediterráneo. Ahí
hubo un milagro. Ahí estaba predicando San Antonio de Padua, San Antonio. Y entonces hablaba sobre la Eucaristía y había unos herejes que no creían y que decían, no es cierto. ¿Cómo se llamaba ese señor? Bombillo. Ya me acordé, fíjense, que para que vean que sí soy inteligente. Y este señor decía que no era cierto y decía, es más, ¿cómo puedes demostrarme que ahí está de veras Jesús? Y le pone un reto, te voy a traer mi mula y le voy a dejar a mi mula de dar de comer, días de darle de comer. Está hablando de su mula, un animal, no está hablando de otro que está a su lado. Y le voy a dejar de comer, porque tú también la dejas sin comer. Y le voy a dejar de comer unos días y a ver, yo le voy a poner, a los tantos días le voy a poner su comida, su pastura, y tú pasas a ver a quién obedece más. Tú pasas con el Santísimo, a ver si es cierto. Y todavía San Antonio, órale, entramos al reto y lo hizo. Y así pasó, llegó con su mula sin comer y le puso el pasto y llegó San Antonio y le dijo a la mula, le dice, hey, vamos a darle gloria a nuestro Creador para que todo este hombre y los demás crean, los que les falta fe. Le digo, dichosos ustedes, bienaventurados, que no necesitamos de esos para creer. Y pues la mula, en vez de irse a tragar su pasto, que estaba en ayuno y estaba en penitencia, pobrecita, ¿verdad? Y la tenían, pues se fue y se hinca, se postra ante Jesús Eucaristía. Ese es Enrini. Y ahí, él reconoció, y el otro día dijo, ah, y entonces se convirtió y se hizo gran adorador de Jesús Eucaristía. Por eso yo te digo, nosotros no necesitamos eso, por eso estamos aquí. Necesitamos esta fuente, sí la necesitamos, por eso estamos aquí, Señor. Venimos a alimentarnos de tu palabra, que es espíritu y vida, sí, pero tu cuerpo y tu sangre la necesitamos. Y te creemos. Por eso, si tú tienes problemas, tienes tentaciones, caigo mucho en este pecado, soy débil, frágil, todo mundo, pues ¿quién te puede dar fortaleza más que solo el Señor? Porque a veces, Señor, los otros dioses de la lujuria, de la ira, de la pereza, la crítica, la soberbia, el orgullo, a veces esos otros dioses me ganan, Señor, me dominan, pero yo quiero servirte a ti, como hoy dice, ¿y a quién vas a servir? Hermana, hermano, sigue haciendo la prueba, como dice el Salmo, y verás qué bueno es el Señor. Aliméntate de este pan que te da vida eterna, fortaleza, unidad. Pídelo con todo tu corazón, con toda confianza, con tus debilidades y fragilidades. Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es lo que quiero, Señor. Mi cuerpo, mi espíritu te necesita de ti. Necesito alimentarme de ti para estar contigo. Y para que, como decíamos hace tres domingos, que decíamos, levántate y come porque el camino es largo. Porque esta semana no sé qué venga, al ratito, después. Pero si no tengo esta comida, esta fortaleza, pues voy a caer. Por eso, Señor, aquí estamos, porque te estamos adorando a ti y a ti te queremos seguir. Felicidades, porque estamos celebrando el Día del Señor. Síganse alimentando, sigamos alimentándonos de espíritu y vida y del cuerpo y la sangre del Señor, porque nosotros podemos decir, hey, gusta y ve, para que veas qué bueno es el Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre. Nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Acudamos a Dios y oremos con fe diciendo: te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por la Iglesia en la andadura del tercer milenio cristiano, que Jesús encuentre su guía y punto de referencia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por los que han recibido de Cristo la autoridad en la Iglesia y en el mundo, que gobierne según su corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por los matrimonios, con el respeto, el amor y la unidad sea una realidad en las parejas, y que los hijos aprendan el arte de amar sin egoísmo, a ejemplo de sus padres. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por los que sufren corporal o espiritualmente, que encuentren la fuerza que necesita Jesucristo, que asumió nuestras debilidades. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por todos los difuntos, que, librados del poder de la muerte, goce de la vida eterna. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por el santidad del Papa, que se encuentra en Irlanda, en la reunión familiar, el encuentro con la familia, que de ahí, de ese punto de la tierra, el Espíritu Santo se desborde sobre todo nuestro territorio, en todos los hogares, en toda la familia, y le abramos el corazón a Cristo, y valoremos, y nos valoremos, y valoremos el matrimonio como sacramento de unidad, como sacramento de formar persona, individuo, con valores cristianos para cambiar una sociedad corrupta, una sociedad enfermiza. Necesitamos del amor y la misericordia de Dios, que los varones y los hembras abran su corazón a ese Cristo que viene a salvarnos y a liberarnos, para que junto con Él liberemos al mundo y los consagremos al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de nuestra Madre María. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tendremos presente a nuestro pastor amigo Padre Willy, que sigue de vacaciones y pronto ya estará con nosotros de regreso, para que el Señor siga soplando sobre este varón su Santo Espíritu y lo guíe, y le dé la fortaleza, la capacidad, la tolerancia, la comprensión, y al esta grey a su encuentro. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. También pidamos una intención especial por nuestro hermano Fray Valo, para que el Señor lo siga cuidando, le siga dando mucha salud, para que siga llevando esta palabra a tiempo y destiempo, y abramos y descubramos juntos el gran tesoro que es la Eucaristía. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por nosotros y los que confían en nuestras oraciones. Que Dios se haga presente en nuestras vidas y nos transforme según su querer. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por nuestra Iglesia, que está pasando una crisis, tanto local como mundial. Que el Señor derrame su Santo Espíritu y tengamos tolerancia, comprensión, apertura,
y podamos llevar el nombre de Cristo en alto, dignamente, y podamos todos comulgar la misma fe, el mismo bautismo y la misma iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora, hermano, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, Señor, que escuches a tus hijos, bendigas a tu iglesia y que un día nos des a todos tu vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
bendiga que tu familia te acompañe con el Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, para que esta misa, este sacrificio de ustedes y mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que el sacrificio único de Cristo, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros. Y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cielo y la tierra de tu gloria osana, 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 en el cielo, osana, 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 en el cielo. Bendito que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, osana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuida de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo, San José, los apóstoles, nuestro Padre San Francisco, Santa Clara, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad a tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz sea contigo, mi hijo. La paz sea contigo. La paz sea contigo, mi hijo. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén.
Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentar un momentito, muy separado, Willy. Buenos días. Un anuncio importante. El Ministerio de Música Salterre se encuentra ya vendiendo los boletos del concierto Cristorriqueño Soy. Profundos de su viaje misionero al Festival de la Hispanidad de la Parroquia Holy Redeemer en Kissimmee, Florida. Tendrán entonces la primicia de disfrutar en vivo el concierto cultural cristiano que Salterre presentará en Florida. El concierto aquí será en el salón parroquial el sábado 22 de septiembre a las 8 de la noche. Y ya los boletos están a la venta. Compra el tuyo hoy en el kiosco. El costo es de $10. No dejes que se agoten, pues los mismos son limitados. Los esperamos. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. Hoy tenemos otros anuncios. Primeramente, la juventud acumulada, que es la edad de oro, se va a reunir, se empieza a reunir desde el 5 de septiembre. Entiéndase, el miércoles 5 de septiembre. Aquí hay mucho que cualificar. Así que, y es buenísimo. Pasamos una velada, un miércoles fantástico. Ellos gozan conmigo y yo gozo con ellos. Pero gozamos en cantidad, ¿verdad, Iranela? Y Daniela, que está allí, para que te vean, ella es la coordinadora. Un aplauso porque lo hace con mucho amor. Así que los invitamos a todas y a todos, porque también es todas y todos. Lo que no nos pintamos el pelo y lo que lo pintamos también. Así que los invitamos el miércoles 5 de septiembre. Yo le llamo la juventud acumulada, la edad de oro. Entonces, el segundo aviso es que ya están disponibles las fichas para el retiro de Mujer Reflejo de Dios. Ya pueden ir a la oficina desde hoy en adelante. El cupo es limitado, así que inscríbanse, no lo pasen como el retiro de Padre Valo. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Así que usted aproveche, se inscribe, el costo va a ser, si no me equivoco, donativo, $10. Los temas van a ser La Mujer en las Escrituras, por Minerva Maldonado. La Mujer en la Vida de la Iglesia, por Lili Santiago. La Mujer en la Vida de Oración, por Marín Rivera. Merín Rivera. La Mujer y la Vida de Apostolado, por Merín Rivera. O sea, esto es para mujeres, con mujeres y con mujeres. Pero el grupo de matrimonio y los hombres vamos a servirle a ella para que se lo gocen. Vamos a estar con ellos en la cocina, sirviendo todo para que ella disfrute el retiro. ¿Estamos? Vamos a vender la taquillita también, a que vamos a hacer inscripción como ustedes. Si nos queda malo, pues los criticarán, ¿cómo vamos a hacer? Pero vamos a aquí hay mucha fe. Mira, aquí hay muchos hombres. Mira, varón, acumula punto con tu esposa o con tu pareja. No te calientes más de lo que estás. Tú vas inteligentemente y le inscribes a ella y debes quedar con nosotros a trabajar, a despachar el desayuno, a atenderla como ellas se merecen. El jardín, la rosa del jardín es la mujer. Dios se la dio al hombre como compañera. Así que valoremos lo que Dios, el regalo que Dios nos dio a través de esa compañera que es la mujer. Así que te esperamos y no tengan prisa, inscríbase rápido que después se quedan sin entrada. Entonces,
previo al retiro, que es el 29 de septiembre, previo a ese retiro, esa semana antes, va a haber unos talleres, esa semana para las mujeres. Pero podemos ir nosotros a la misa, a los talleres no. Pero a la misa sí podemos ir los varones. Al finalizar los talleres, se van a dar unos tickets a las que vengan y va a haber grandes rifas de premios. Así que el que no venga se lo pierde. Va a haber un crucero, creo que va a haber un viaje a Cataño. Pero es un viaje. Entonces se ríe, pero aquí hay personas que ni se han montado la lancha Cataño. Y por primera vez se montó la lancha Cataño, mire. Y ahora están caras los pasajes. Así que va a haber grandes premios durante esa semana, grandes rifas para ustedes, para que solamente disfruten y se lleven algo para su casa y recuerden esta velada, esta semana, y les retiro como un regalo que Dios les da a ustedes para crecer como mujer y hacer el hogar algo distinto. Que el Señor las bendiga. Entonces, tenemos este viernes que viene. Padre Willy me llamó y me indicó que hagamos una vigilia. Gracias, Padre. Si no fuera para llevarlo, ¿verdad? Era para ver si sabía. Este viernes va a haber una vigilia aquí en la parroquia, después de misa, a las 9 de la noche. La vigilia es de viernes a sábado. Los coros tienen que estar presentes en la vigilia, y todos los ministerios y todo el pueblo de Dios. ¿Qué va a ser la vigilia? Todos sabemos la situación que está pasando la iglesia. Lejos de criticar, de formar bando, opiniones, etcétera, 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 vamos a orar al Señor, que el Señor derrame su Santo Espíritu sobre todos por igual y que reine la concordia, la paz y la unidad, porque este es el cuerpo místico que es Cristo, que forma la iglesia y nosotros somos sus miembros. Así que como miembro del cuerpo místico de Cristo, te invito a ti a este viernes, juntos oremos por la unidad de la iglesia, no solamente en Puerto Rico, sino por el mundo entero. Y también vamos a orar por la unidad de la familia. Una familia que reza unida, permanece unida. Así que todo eso por medio peso. No. Lo invitamos este viernes, por favor, vamos a acudir una hora que tú des al Señor. Dice Jesús cuando fue a ver a Pedro en el huerto y se levantó y me dice, ni una hora han podido velar por mí. Que no seamos eso. Demos tiempo al Señor. Demos tiempo a orar por la iglesia, por todos los problemas que diariamente se presentan. Cuando oramos y abrimos el corazón, Jesús y el Padre lo acoge y movemos el brazo de Dios. La oración es el diálogo directo con mi Dios en confianza absoluta, que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús se me concederá. Así que esperamos este viernes. No digan que no, digan que sí. Entonces, no por último y menos importante, tenemos el desayuno de oración. La hermana Flori se mata. Ahí, espere, para que te vea. Mira, hermana Flori, un aplauso. Ella se esmera ese sábado, todo sábado. Y un equipo formidable. Y un desayuno exquisito. Y unos oradores exquisitos. Que nos ayuda a crecer en la fe. Hay veces que nosotros no sabemos cómo canalizar o cómo buscar. Pues aquí es como el pozo de la samaritana. Ve y verás. Qué grande es el Señor. Así que va a ser el primero de septiembre del 2018. Vamos a celebrar
el aniversario 12 de desayuno de oración, los invitados son 6 voces para Cristo. ¿Sabe quiénes son? La próxima semana. No, ¿quién fue a la convivencia? Ok. Los que fueron a la convivencia vieron el grupo, que son 6 varones de distintas edades, menos jóvenes y más jóvenes. Cantan espectacular. Ellos van al testimonio cómo la palabra de Dios ha impactado su vida y cómo ellos han dicho así al Señor y en su vida diaria, en su trabajo, en su familia, hay solteros, hay casados, cómo ellos han llevado la palabra de Dios y cómo Dios ha moldeado su corazón y cómo ellos son templo del Espíritu Santo. Así que te esperamos en el desayuno de oración el 1 de septiembre. El boleto se va a vender aquí, nos está vendiendo los refrescos. Es de 8 a 11 y media y el donativo son $15, baratísimo, $15. Entonces tenemos el menú. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Tienen hambre? No. Digan que sí, por favor. Bueno, pues el grupo Ministerio Magnificat les tiene para ustedes un menú espectacular. A nosotros nos toca satisfacer esa hambre física que ustedes tienen en este momento. Ya el hambre espiritual se satisfizo aquí en la misa. Ahora queremos llenar esas barriguitas que en este momento están haciendo como que... Y esa conciencia diciendo, quiero un sorullo, quiero un bacalao. Eso lo vamos a satisfacer nosotros. Vamos a estar en el salón parroquial. No estamos en el kiosco, estamos acá en el salón parroquial. El desayuno, tenemos una rica y sabrosísima farina a lo Lidia Hernández. Un café con leche calientito y un iced tea bien frío, bien rico. En las frituras variadas tenemos pastelillos de queso, guayaba con queso y carne. Sorullos de maíz así gordito, bien rico. Y unas empanadillas de pizza. En el almuerzo tenemos pollo asado, que lo hizo Heriberto, le quedó espectacular. Con papas majadas a lo Elena Moredo. ¿Saben quién era doña Elena Moredo, verdad? La mamá de Padre Willy. Pues esa receta de esa papa majada es de ella, con ensalada verde. Y para los que son vegetarianos, tenemos una sabrosa sopa de 2 granos con bolitas de plátano y zanahoria. Así que los esperamos a todos en el salón parroquial. Buen provecho. Gracias, Ernesto. Ok, ya saben, todo eso no por medio peso, por los $6. Y ahí el sorullo, cada cual paga el suyo, así que hay de todo un poco. Así que el Señor lo bendiga, le reine la paz en su día, en esta semana. Busquen la unidad en el matrimonio, recen, entreguen ese al Señor y que el Señor proteja esta semana a su familia, a su vecindario y a su trabajo. Que el Señor los bendiga. Después de la Santa Misa que me revista, me quité la casulla, voy a venir a exorcizar y bendecir sus objetos religiosos, sus carros, desde aquí no los vayan a traer porque no caben, y su agua, su aceite y su sal. Y ya después voy a seguir confesando hasta las 11. Sí, a las 11. Primero Dios. Entonces, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, Jesús es digno ejemplo de humildad que oculta su grandeza convirtiéndose en pedacitos de pan que es la Eucaristía. Ahora vayamos al mundo a ser testigos del Dios único. Antes de irnos, la librería está abierta. Tienen artículos muy buenos, libros muy buenos, a muy buen precio. Aquí está el gerente general de la librería. César. El gran César. Ábrete, César. El gran César lo está esperando con los brazos abiertos y buen café. También vete café. Hermano, lo podemos decir, es la paz del Señor. Demos gracias. Que pasen buen domingo.